referencia. Vamos a compartir con ustedes rápidamente información en vivo. Nos vamos hasta el Club Waikiki Miraflores. Una muy buena noticia en relación a los Juegos Panamericanos. Fiorella, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Así es, cada vez estamos más cerca. Nuestro país va a ser sede de uno de los eventos más importantes deportivos a nivel mundial y tiene nueva embajadora. Vamos a presentar a Sofía Mulanovic, campeona mundial de surf y ahora embajadora de los Juegos Panamericanos 2019, que marcarán también pues el poder competir aquí en casa, ¿no? Que es tan importante. Sofía, bienvenida a TV Perú. Gracias, un gusto estar aquí. Feliz Día de la Amistad para todos. Claro. Coméntanos un poco, vas a comenzar a competir previo a los Juegos Panamericanos para obtener la clasificación. ¿Vas a retornar, vas a competir en casa, que va a ser pues un plus importante? Sí, por supuesto, ¿no? Es un camino largo y estoy muy, muy motivada para poder lograr una clasificación a los Panamericanos. Ya tengo un cronograma de campeonatos que voy a estar haciendo y... Y bueno, ¿no? Como decía hace un ratito, que yo creo que todo atleta necesita bueno, experiencia, necesita buen estado físico, necesita talento y sobre todo necesita deseo, ¿no? Y yo creo que... Eso te sobra. Lo tengo bastante ahorita y estoy con todas las ganas de otra vez empezar a competir bastante y meterle con todo. Ahora, Sofía, hay que recalcar que nuestro país se juega, digamos, sus mejores cartas en la tabla. Esa responsabilidad va a recaer prácticamente en todos los tablistas nacionales que vayan a lanzarse al mar en Lima 2019. Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que la evolución en el deporte es algo inevitable. Cada día los deportistas son mejores en todo, ¿no? Y eso es lo bonito también, ¿no? Ya que eso te motiva a sacar lo mejor de ti y a seguir mejorando tú también, ¿no? Como deportista. Y bueno, y que el campeonato sea aquí en casa es alucinante, ¿no? Es súper motivador, inspirador y bueno, y también quería recalcarle también que todos los surfistas acá en Perú están corriendo increíble, ¿no? Como la hazaña que hicieron los Inca Warriors en Pipeline, que corrieron lo máximo. Yo creo que eso también fue motivación, inspiración para mí. Ahora también prácticamente todos van a correr en una playa que... se la recontra conocen, en realidad prácticamente todos los tablistas han nacido ahí, ¿no? Sí, claro, Punta Rocas es una de las olas más icónicas del Perú, ¿no? Y es lindo tener campeonatos ahí, se siente una vibra espectacular y bueno, ¿no? Yo creo que es el perfecto escenario para los Panamericanos. Prometemos medalla, entonces prometemos la clasificación y prometemos medalla posteriormente. Por supuesto, con todo. De todas. Bueno, señor Neuhaus, bienvenido a TV Perú. Coméntanos un poco cómo van, digamos, los trabajos en torno, pues, a los Juegos Panamericanos que cada vez están más cerca. Sin duda alguna, la cantidad de deportistas que van a venir, la cantidad de visitantes, la exposición mediática que va a tener nuestro país va a ser realmente increíble. Bueno, los trabajos van avanzando. En la vía olímpica o la vía panamericana estamos construyendo un piso por día en los 4 edificios que tenemos. Antes de fin de año esperamos tener la lista. Y ya hay, Videna, por ejemplo, ya partió, Villa María del Triunfo también. En pocos días estamos dando ya la buena pro para el Polideportivo del Callao, el arreglo del Estadio de San Marcos, donde se va a hacer el fútbol. También en Vía Salvador vamos a hacer un polideportivo que va a servir para la gimnasia en el mismo terreno donde se está haciendo la Vía Panamericana. Y además hay otras obras menores que están avanzando. El Centro de Alto Rendimiento de La Tabla ya se va a hacer en obras por impuestos. Ya se consiguieron el 100% del financiamiento. Van a haber empresas privadas que están participando y probablemente la próxima semana el ministro de Transporte saque la resolución respectiva. Estamos avanzando en el camino pues para lograr dar un buen espectáculo, ¿no? Bueno, casi como que partimos desde cero, pero en un año le hemos dado fuerte y hemos logrado algunos avances interesantes. ¿Qué es lo que se viene próximamente? ¿Se van a tener, digamos, más embajadores así como Sofía? Claro, así vamos a tener algunas simpáticas sorpresas también. ¿Podrá adelantar algo, señor? Yo creo que conforme vayan llegando, se van enterando. Claro. Ahora estamos aquí también con dos representantes de la tabla nacional. Vamos a conversar también con ellos acerca pues de cómo llega el equipo peruano a los Juegos Panamericanos. Hay los más chicos que ya vienen entrenando desde ya, pero sin duda alguna en la tabla están las medallas, se podrían decir, casi aseguradas, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo para lograr los máximos resultados y en eso estamos trabajando. Todo el equipo, la preselección para los Panamericanos viene trabajando desde el año pasado y desde antes en un programa de entrenamiento súper intensivo
que lo que busca lograr es elevar su competitividad y su estado físico, además de trabajar el tema de estrategias, etc. Los últimos resultados en Hawái han sido una prueba de las cosas que se pueden lograr. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Sofi va a estar, pues, va a luchar con todo para poder estar presente en los Juegos Panamericanos. Los trabajos se van realizando de la mejor manera y todos esperamos, pues, que esta fiesta sea lo que es, una verdadera fiesta del deporte. Adelante, estudios, con esta información. Muchísimas gracias, Fer, y con esa embajadora, pues, insuperable. Muy bien.